Bueno, por lo primero, ¿cómo va la visita a Jaime? La visita a Jaime, ¿qué tal va? En primer lugar, le pido las gracias al presidente de la Diputación por haberme recibido y después hablar con él durante unos minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. La visita es maravillosa, porque primero hemos visitado los nuevos locales de la Federación de Jaén de fútbol. Hemos visitado a un histórico del fútbol español que es el Real Jaén. Le he felicitado por el éxito extraordinario que ha tenido la temporada pasada, ya que sus jugadores, su contenido del presidente, han hecho una extraordinaria campaña. Hay que felicitarles y desearles que en esta nueva competición, que es la segunda división, pues tengan éxitos y entretengan y ilusionen a muchos aficionados del Real de Jaén, un equipo histórico del fútbol español. Y ahora me va a visitar el presidente de la Diputación pues para hablar de cosas de fútbol, si él considera oportuno. Pues todavía no hemos hablado. Ya se habrán preguntado, pero va a haber partido de la selección española aquí en Jaén. Bueno, muchísimas posibilidades. Me lo han preguntado todos sus compañeros. Un rato de muchísimas posibilidades de jugar aquí, que además estoy deseando jugar en esta tierra maravillosa de Jaén, ya que, si no me equivoco, la selección absoluta jugó en todas las ciudades de Andalucía menos en Jaén. Por lo tanto, vamos a prepararlo bien, ¿eh? Y estoy encantado de estar aquí. También digo que desde que yo soy presidente, la selección absoluta y las selecciones inferiores y la selección absoluta de otras especialidades de la Mundial de Fútbol, como es fútbol playa y fútbol sala, estamos jugando en todos los rincones de España. Antes era más peliagudo que nuestra selección absoluta jugara en lugares que nunca había jugado la selección española, por lo que me siento tremendamente orgulloso. Presidente. Bueno, pues en primer lugar agradecerle al presidente de la Federación Española de Fútbol su visita a la provincia de Jaén, una provincia que ha vivido un año de ilusión. El presidente, ha sido un año muy duro para esta tierra, además de la crisis económica que ha vivido España. En Jaén ha sido especialmente difícil porque hemos tenido una campaña de aceituna que ha supuesto un 80% menos de la campaña anterior. Por lo tanto, las dificultades y los problemas han sido muchos. Sin embargo, creo que el triunfo y el ascenso del Real Jaén a la segunda división A, que yo creo que no es una segunda división A, que es una primera B, es una primera B, no es una segunda división A, ha sido un elemento que ha ilusionado a la ciudadanía, creo que ha levantado bastante expectativa y fundamentalmente una alegría que en la casa del pobre siempre viene bien, ¿no? Yo agradecerte a la Federación vuestro compromiso y también a la Federación Andaluza a través de su presidente, que siempre ha acompañado al Real Jaén en momentos importantes. El día del huracán tuve oportunidad de hablar con él del tema del partido de la selección española y me dijo que había que hacer una petición formal a la Federación Andaluza del Fútbol. Ya le hemos hecho la petición desde la Diputación Provincial, se ha cursado la Federación y yo lo que espero es que, bueno, que le demos esa alegría a la selección de Jaén para poder ver a la Roja. Por lo que yo te felicito por los triunfos de la Roja, tenemos unos triunfos de la Federación Española de Fútbol y que, bueno, Jaén va a estar ahí, vamos a hacer una buena temporada, hemos hecho un buen equipo y fundamentalmente tenemos una magnífica ilusión y un magnífico sponsor. No debo la tener, este fondo. Ah, ya he grabado,
Eduardo, ¿cómo te vamos a hacer menos, eh? Cuidado, que no se caiga usted. ¿Qué tal? ¿Sí? Algo alguien ha salido dentro del camino. Venga, más saludos. No tenemos la camisa. La capital de Andalucía, no, donde no hemos tenido de la selección española. Hombre, claro, yo creo que de las pocas de España. Y eso tenemos que conseguirlo. Si no le quitamos a los atletas, a la quitamos de los atletas, la quitamos ya. Sí, me estaba ahí ajustando un poco el campo. Una moción, lo tenía pensado hacer una reunión con el consejo, pero no lo suspendí. Bueno, con afecto al señor alcalde del Ayuntamiento de Jaén. Dentro de muy poco la selección vendrá a jugar. Otra vez Jaén, la luna. A Germán y yo. El intento. Está en Palsa y Davozo del 2003. ¿Sabe qué día es? ¿Qué santo es hoy? Mañana me lo han dicho, pero no. Hoy me lo han dicho, mañana me han dicho. Si no me equivoco, hoy es San Mamés. Dale por allá. Hoy hay una triste noticia. Hoy una parte del mundo echó una bomba a otra parte del mundo. Una bomba atómica. Sí, de agosto. Yo me acuerdo porque las fiestas de mi barrio son Mamés. No conozco absolutamente a nadie que se llame Mamés. Pues sí, tengo un salto un poco seguidor. De una manera especial por todo el tema de lo que significa la catedral de Jaén. Nadie se había firmado una candidatura respaldo a la candidatura. Y me ha pedido prensa que hagamos una foto cogiendo a la catedral. Y la voy a hacer, tenía que tener la fe y que lo aprovechamos. Lo de presidente, lo de muy poco que va a regalar la camisa. Mira, el presidente lo ha dicho, el presidente lo ha dicho también. Es la deuda que se tiene con la ciudad, me cae hecho la masa. Tenemos que materializarla. Es tu mandato. No, gracias a Dios en mi mandato estamos a dar tantas cosas. Mira, por eso te queda rematar la faena. Además, tenemos nombrar a la selección española. Como no, por favor, iba a venir yo aquel día y no pude. Y el señor Vicente, que es una persona normal, y sabe las cosas normales, es ingenuo. El presidente de la Federación, Andaluza, de hace tiempo ya me estaba diciendo, también en Jaén, a Jaén, debido a que es la única ciudad de Andalucía capital, es Ciudad Jaén. Capital de provincia. Es que Bilbao es Villa. Es Villa. Entonces, ya me había solicitado el venir aquí. Tenemos que matar la faena. Hay que hacer unos cuantos villas en el campo. Hay que hacer varias obras varias cosas, porque si no se produce el efecto contrario. O sea, de una cosa positiva se convierte en negativa, pero muy negativa, por el número de periodistas que vienen que arrastran las hermanas españolas. Bueno, pues ahí estaremos todos apoyando. Y entre todos,
hermanos que no se han reído. Hay dos razas que quieran, los terrenos nuestros no tienen los nuestros, que son los que quieran. Bueno, presidente, bienvenido a tu ciudad. Muchas gracias. La verdad, ya sabes que lo tienes. Encantado de estar en la ciudad. Encantado de estar en la ciudad. Visita ya ha sido... Creo que intensa, por lo menos. Sí, no, he estado en otras partes de la ciudad. Estaba con los hijas, con los y pues, estamos a las 2 de la madrugada, 2 y media, y a las 4 de la madrugada volví aquí en el maravilloso camino, he visto todos los lugares completos y más de 60 millones. ¿No? 60 millones de lugares. 62. Fíjate, la provincia tiene 672.000 habitantes y hay 109.000 familias que viven independientemente de la familia local. Cada campaña de reducción de aceitunas se genera en torno a 7 millones de jornadas. Y las ayudas comunitarias llegan a la provincia en torno a 400 millones de euros al año. Así que es lo importante que tiene. Y además, tierra morada, así lucha del Atlético. Presidente tira por San Mamés, por Tierra Volada. Claro, claro. Tira por el problema de tierra. Estamos en tierra. Es que en casa. Lo que hago es salir de agosto. El día de. Es que San Mamés es lugar. O sea, yo vivía antes de San Mamés y esta fecha me la recuerdo por doble motivo. Por la bomba de Hiroshima y Nagasaki, Hiroshima, y por la fiesta de Berkeley. Allí. En mi barrio, desde mi casa, sería de mi yo jugué allí. Y jugaba de tu madre también. Que yo soy de los tiempos de Chopo en blanco y negro, ¿eh? Arieta y toda esa gente. Que yo soy del Atleti. Que yo soy del Atleti. Estamos aquí callados, pero yo soy del Atleti. ¿El Atleti es su segundo equipo? Hombre, el primero es el Jaén. Oye, este año la segunda, la primera división. La segunda en España se conoció una competición de altísimo nivel. Altísimo nivel. Es el campeón, ascender y muy fácil también. Más fácil es descender por el nivel deportivo que hay. Pero es complicado. Ahora, es maratoniano. Tiene 22 clubes. Es una barbaridad. Los clubes son 42 jornadas. Y parece que no, empieza mal. El que empieza mal puede hasta quedar campeón de liga. Son muchas jornadas. Y las competiciones en los 5 o 6 últimos partidos son fundamentales. Si no tienes una buena plantilla, tienes lesionados a 3 o 4 jugadores, puede cambiar radicalmente todo. Buenos jugadores y buen entrenador y un mejor presidente. ¿Ya lo ha ayudado usted al presidente? Sí. ¿Seguro? Mírenme, si sí, lo ha ayudado. ¡Ah! Si yo te contara. Le voy a decir una cosa. Tenga contento al fútbol y tenga contento a todos los deportes. Lo digo desde la experiencia, no desde... Después no todo el mundo, Diego lo sabe bien, cuando todo el mundo opina así. Ya lo sé, pero todo el mundo opina así. Pero una cosa es que no opina así y otra cosa es quién tiene razón, qué diferente. No, me refiero que siempre mejor los deportes minoritarios. Sí, sí, pero la realidad, vamos a ver, la realidad, las alegrías a Jaén, que este año parece. Les vienen de la mano. Este año parece ser que va a ser una de las manos. Jaén, ¿de dónde viene? ¿De ascenso? Os digo que tuviera usted un equipo de baloncesto, muy bueno, y que era campeón de liga en España, no sirve para nada. De proyección, no sirve para nada. Digan ni lo que digan, eso es la realidad. Pero bien, como tiene que ayudar a todos, acuérdense más de los fútbol.
Gracias.